Muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro Facebook Live de Artritis y Reumatología de la Revista de Medicina y Salud Pública. Gracias, ¿verdad?, por conectarse todos estos martes y hoy pues no ha sido la excepción. Gracias por todos sus comentarios, por todas sus recomendaciones y por, ¿verdad?, siempre estar al pendiente de toda pues, nuestra información. Es nuestro deseo el poder llevarle a ustedes toda esa información que sea vital, que sea valiosa y que sea de ayuda para ustedes para el mejor cuidado, ¿verdad?, de su salud. Soy la licenciada Wanda González, soy nutricionista dietista y fisióloga del ejercicio y durante la mañana de hoy vamos a estar hablando de esas recomendaciones al momento de hacer ejercicio. ¿Verdad? En diferentes lives hemos estado hablando de la importancia del ejercicio, hemos estado hablando de la importancia de la nutrición, pero hoy queremos enfocarnos en lo que es el ejercicio, ya que este, ¿verdad?, es parte de ese tratamiento médico, ya que el ejercicio pues, es vital en lo que es nuestro cuidado, en lo que es nuestra salud, en lo que es mejorar nuestra calidad de vida. Antes de empezar a verle las recomendaciones, es importante, ¿verdad?, que sepamos que hay una diferencia entre lo que es ejercicio y lo que es actividad física. Constantemente cuando, ¿verdad?, estoy en oficina y a veces le pregunto a los pacientes si hacemos ejercicio, lo más que me dicen es, pues mira, yo estoy todo el día para arriba y para abajo, haciendo quehaceres del hogar, barriendo, haciendo el patio, etcétera. ¿Verdad? Y queríamos especificar, ¿verdad?, ¿verdad?, aclarar que la actividad física es ese movimiento esporádico, ¿verdad? Es eso que hacemos en nuestro diario. Quizás subir y bajar las escaleras, el barrer, el mapear, el lavar el carro, el pasear nuestro perrito. Eso es movimiento físico. Ya cuando hablamos del ejercicio, estamos hablando de algo más estructurado, de algo que quizás nosotros decimos, pues mira, todos los lunes, miércoles y viernes, por decir un ejemplo, voy a ir a caminar o voy a hacer bicicleta o voy a hacer zumba o voy a hacer, ¿verdad?, lo que a usted le resulte de agrado. La recomendación principal es que seamos adultos físicamente activos, pero que a su vez cumplamos con las recomendaciones de hacer ejercicio. Que la recomendación general son por lo menos 30 minutos, 5 veces a la semana. Ya mismito vamos a estar hablando de cómo podemos alcanzar esa recomendación. Pero no solamente es que hagamos esos 30 minutos, sino que también durante el resto del día pues nos mantengamos activos. Así que, ¿verdad?, tanto la actividad y el ejercicio van de la mano y se complementan el uno con el otro. Y pues esto pues nos ayuda a mejorar nuestra salud física, nuestra salud emocional y a la misma vez nos ayuda en lo que es pues, el manejo de nuestra condición. El ejercicio, ¿verdad?, es esencial para el manejo del dolor. Ayuda, aunque pensemos que no ayuda a reducir el dolor porque mantiene esa fortaleza muscular, principalmente de esos músculos que están alrededor de nuestras articulaciones. Así que viene a ser como ese soporte. De igual manera reduce la rigidez de la articulación. A veces no nos movemos porque quizás no sentimos que tenemos dolor o no nos movemos porque sentimos que quizás estamos rígidos con falta de movilidad. Y es importante que sepamos que el no movernos aumenta esa rigidez, ¿verdad? Aumenta quizás esa incapacidad de poder quizás hacer actividades que antes hacíamos con regularidad. Así que pudiese ser que esa falta de ejercicio haga que esas articulaciones nos duelan un poquito más, que se tornen más rígidas. De igual manera, hay una debilidad en el músculo, pues porque entonces si no nos movemos, si no nos ejercitamos, pues esos músculos, ¿verdad?, no le estamos dando movimiento, así que se van debilitando poquito a poco. Y esto al final pues, puede también afectarnos a nivel articular. De igual manera, el hacer ejercicio ayuda a nuestra salud ósea. Así que es importante que dentro de lo que podamos, ¿verdad?, realizar, tratemos de comenzar a hacerlo. También previene ese deterioro funcional. Y cuando hablamos de esto, nos referimos a esa habilidad de hacer nuestros quehaceres diarios.
como hablamos ahorita, ya sea el caminar al perro, ya sea el barrer, el mapear, el limpiar la casa, el lavar el carro, ¿verdad? Esas actividades que quizás antes hacíamos sin ningún tipo de dificultad, y a veces una vez recibimos un diagnóstico, pues quizás por temor, quizás por desconocimiento, quizás pues por el mismo dolor, pues asumimos que es mejor no movernos o no hacer el ejercicio, y pues la realidad es que esto nos puede afectar. Ayuda, ¿verdad?, lo que mejora nuestra salud mental, nos ayuda en nuestros estados de ánimo, si estamos tristes, si estamos cansados, si estamos estresados, el ejercicio nos ayuda a sentirnos mejor, ¿verdad?, porque hay una producción de hormonas que nos causan serenidad, que nos causan relajación, que nos causan sentimiento de placer, de bienestar. Así que pues esto mejora nuestra calidad de vida, porque en la medida en que lo vamos haciendo, nos vamos sintiendo capaces de que, mira, pues quizás antes no podía caminar, ya puedo caminar, o antes no podía hacer X actividad, ya lo puedo realizar. Así que pues nos ayuda, ¿verdad?, en mejorar quizás esa calidad. Al hacer el ejercicio vamos fortaleciendo, como mencioné, los músculos, las articulaciones, así que quizás ya podemos retomar los quehaceres del hogar que antes quizás no podíamos realizar. Así que son múltiples los beneficios que el ejercicio nos puede traer, sin contar, ¿verdad?, que nos ayuda a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, regulación de niveles de glucosa, ¿verdad?, múltiples beneficios a nivel metabólico. Pero es importante, ¿verdad?, que aunque siempre hablamos de los beneficios y constantemente escuchamos el que hay que hacer actividad física, hay que hacer ejercicio, tenemos que movernos, es importante también, ¿verdad?, tener en consideración qué tipo de ejercicio vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a iniciar. Y ahorita les mencioné que la recomendación por lo general son 30 minutos 5 veces a la semana. Esto es algo que se individualiza. Si usted hace mucho tiempo que no hace ejercicio o usted nunca ha hecho ejercicio, quizás 30 minutos pues sea muy fuerte, ¿verdad? Y a veces queremos empezar a hacer el ejercicio y decimos, no, mañana voy a comenzar y voy a hacer una hora, o mañana voy a comenzar y voy a hacerlo todos los días. Vamos quizás a comenzar realizando ya sea sesiones de 5, 10 minutos, evaluar nuestro nivel de tolerancia, cómo nos sentimos durante la actividad, y poquito a poco lo vamos a ir incrementando. Podemos quizás comenzar días alternos, no hacerlo quizás todos los días, quizás lo hago hoy, mañana descanso, ver cómo mi cuerpo va respondiendo, cómo me voy sintiendo, y luego entonces lo retomo. Dentro de las intensidades que vamos a estar realizando, pues hay intensidades que son leves, moderadas o alta intensidad. Cuando hablamos de intensidades leves, es que usted puede hacer la actividad y usted puede estar manteniendo una conversación, hablando, ¿verdad?, como me encuentro yo en estos momentos, sin sentirme quizás fatigada. Ya cuando esa intensidad va aumentando, ya ahí esa capacidad de poder hablar, pues se reduce quizás a frases, no a una conversación. Y ya cuando es una intensidad alta, pues ya lo que podemos es decir apenas palabras, ¿verdad? No podemos decir ni una frase, no podemos decir, ¿verdad?, ni una conversación. Así que ya ahí poquito a poco vamos identificando el tipo de intensidad que estamos realizando. Es bien importante, ¿verdad?, que vamos a comenzar en una intensidad leve y vamos a ir poquito a poco aumentándola según lo vayamos tolerando. Al momento de hacer la actividad, usted debe de consultarlo con su médico. Esto es algo que es bien importante, que usted lo consulte con su médico, que su médico le indique si lo podemos realizar, ¿verdad? Y él es quien le va a decir con cuánta frecuencia. Si su médico le da la autorización de que podemos hacer el ejercicio, pues no tenemos, ¿verdad?, o no debemos por qué sentir temor o inseguridad realizarlo, porque, ¿verdad?, él nos está indicando que sí podemos hacerlo, que estamos capaces, que tenemos la capacidad física para poder realizarlo. Es importante que si comenzamos a hacer la actividad, yo siempre hablo, ¿verdad?, de mantener esos registros de cómo nos vamos sintiendo, de qué estamos comiendo, pero en el caso del ejercicio, mantener ese registro de cómo me sentí luego de hacerlo, qué sentí en mi cuerpo,
si se me alivió el dolor, si el dolor se me exacerbó, y notificarle a su médico todos esos posibles síntomas que usted pueda tener durante y después usted hace esa actividad. Puede ser, ¿verdad?, que luego de hacer la actividad, al principio usted sienta un leve dolor. Eso es normal, ¿verdad? Es parte, pero ese dolor debe de, con el pasar el tiempo, de irse. Si usted identifica que 2 horas después de usted haber hecho el ejercicio, ese dolor está más fuerte de antes de haberlo comenzado, pues tenemos que evaluar si a lo mejor es que la intensidad está siendo muy alta, si a lo mejor el tipo de ejercicio que estoy haciendo no es el adecuado para mí, si quizás debo de bajar el tiempo y estaba haciendo 30 minutos y ahora pues quizás tratar de hacer 15 o 20 minutos y ver entonces cómo nos vamos sintiendo, ¿verdad? Pero no se esperaría que ese dolor sea más intenso por periodo prolongado que el dolor que tuvimos antes de realizarlo. Es importante, ¿verdad?, también lo que es el descanso. A veces no pensamos en el descanso y a veces simplemente hacemos el ejercicio o nos levantamos sumamente temprano y quizás no hemos cumplido con nuestras horas de descanso. En la medida en que descansamos, pues también le damos oportunidad a nuestro cuerpo que se recupere. También minimizamos esos posibles dolores, ¿verdad? Porque quizás el no descansar bien pues nos puede aumentar algún dolor, alguna incomodidad que pudiésemos tener. Así que el descanso también viene a ser parte importante al momento en que comenzamos una rutina de ejercicio. De igual manera, la hora del día en la que estamos haciendo este ejercicio, vamos a tratar de no, ¿verdad?, realizarlo en horas en donde el calor esté sumamente alto, ¿verdad? No, esa sensación de calentura sea pues sumamente alta, porque eso pues también nos puede afectar. Así que vamos a tratar de no estar en estas temperaturas que estamos directamente expuestos al sol, sino puede ser en horas de temprano en la mañana, o quizás ya más en la tarde cuando esté atardeciendo y quizás en la temperatura sea una más cómoda, sea una más fresca. De igual manera, importante lo que es el uso de medicamentos. Tenemos que mantener y cumplir con esos medicamentos. A veces nos vamos a hacer el ejercicio, la actividad física y no nos tomamos los medicamentos. Esto es algo que, a menos que su médico le haya indicado lo contrario, usted tiene que cumplir con su tratamiento médico, ¿verdad? Ya sea en la mañana o ya sea en la tarde. Importante, y siempre se recomienda notificar a algún familiar. A veces, ¿verdad?, podemos pensar que pues no es necesario, pero en caso de que surgiese alguna situación de que quizás usted, además de artritis, tenga, por ejemplo, condiciones como diabetes o alta presión o alguna otra condición, ¿verdad?, diferente, que quizás le pueda dar un bajón de azúcar o quizás, ¿verdad?, se pueda darle un bajoncito de presión arterial. Es importante que su familiar o su vecino tenga conocimiento de dónde usted frecuenta o qué áreas usted hace el ejercicio, en qué horarios, ¿verdad? Para cualquier emergencia, pues que estén al consciente. De igual manera, vienen unos brazaletes que son con información médica, que es algo que usted puede también tener. Yo sé que vienen quizás tarjetitas para las carteras, vienen en los celulares que podemos colocar nuestra información, pero también vienen estos brazaletes que son más accesibles al momento de alguna emergencia. Pues ahí está su diagnóstico, sus medicamentos, si usted padece de alguna alergia, y algún número de emergencia al cual pudiésemos contactar, que eso es algo que es bien importante. Tenemos también que aprender a identificar las señales de nuestro cuerpo. Muchas veces, quizás yo puedo estar aquí hablándole de todos los beneficios del ejercicio y de estas recomendaciones, pero solamente usted es quien conoce su cuerpo, solamente usted puede identificar cómo se está sintiendo al hacer la actividad. Así que es para esto que tenemos que tratar de poco a poco irnos conociendo y poder identificar si, mira, este malestar que estoy sintiendo es por este tipo de ejercicio o simplemente ya lo tenía o simplemente fue algo que comí,
porque en los Facebook Live anteriores hemos estado hablando, y si no los ha visto, les exhorto, ¿verdad? Si pueden pasar por nuestra página de artritis y reumatología y ver los otros Facebook Live en los cuales hablamos de la alimentación. Y hemos hablado que la alimentación tiene un rol bien importante en lo que es esa disminución de la inflamación. Hay alimentos que nos pueden aumentar la inflamación, nos pueden aumentar quizás dolor, y hay otros alimentos que nos pueden ayudar a manejar el dolor que pudiésemos tener. Así que quizás podemos identificar si a lo mejor hoy me levanté con dolor, pero fue que quizás ayer comí alimentos altos en grasas, altos en azúcares, consumí alcohol, y quizás eso me generó una inflamación y pues ese es el dolor que estoy sintiendo hoy, no necesariamente es el ejercicio. Así que pues también identificar esas señales. Vamos a evitar, y esto, ¿verdad?, lo vuelvo a repetir, comenzar de manera intensa. A veces queremos hacer lo que no hemos hecho en hace meses, en un día, en una semana. No, vamos a comenzar leve. Quizás comenzamos con ejercicios de estiramiento. Quizás comenzamos con caminatas suaves. Quizás comenzamos en una bicicleta estática o en alguna piscina. Empezamos levemente y poquito a poco vamos aumentando ese tiempo y esa intensidad. En el ejercicio, al igual que la nutrición, al igual que los medicamentos, esto es algo que es individualizado. Usted, ¿verdad?, si quizás su vecino, su amigo, algún familiar le dice, mira, que este es el mejor ejercicio que existe, no necesariamente se adapte a sus necesidades, no necesariamente se adapte a su capacidad, a lo que podemos hacer. Así que en el ejercicio, pues también se individualiza. No vamos a hacer, ¿verdad?, lo que nos recomiende cualquier persona o lo que le haya dado resultado a otra persona, sino usted va a hacer lo que usted tolere en el tiempo que usted tolere y de igual manera en la intensidad que usted tolere. Constantemente, ¿verdad?, vemos estas promociones, ¿verdad?, o estas frases motivacionales que nos hablan de hacerlo, que, ¿verdad?, que no importa el dolor. Es importante, ¿verdad?, que en estos momentos el ejercicio es parte de un tratamiento médico, el ejercicio es salud, ¿verdad? No estamos buscando afectar nuestra salud a través de quizás un ejercicio inadecuado. Así que es bien importante que usted realice lo que sea específicamente para usted. Si ese día o si usted está pasando por algún momento de alguna recaída o algún periodo de mucha inflamación, o usted está iniciando una nueva terapia médica y estamos evaluando cómo su cuerpo va reaccionando, pues en esos momentos no vamos a hacer ejercicios que sean extremos ni ejercicios de alta intensidad, sino en esos momentos simplemente vamos a hacer ejercicios que sean de estiramientos, ejercicios quizás que sean, ¿verdad?, lo que conocemos como rango de movimiento, que es que vamos a estar quizás en una misma posición, ya sea sentados, ya sea en la cama, y en esa misma posición hacemos diferentes tipos de movimiento, ya sea quizás estirar nuestros brazos, nuestras piernas, rotación, ¿verdad?, de cabeza, rotación de torso, ejercicios que son leves, ¿verdad? Y eso es en ese momento en el que tengamos un alto grado de inflamación o que nos sintamos con mucho dolor. Y el estiramiento lo vamos a hacer hasta donde toleremos. No lo vamos a hacer más allá, hasta un nivel, ¿verdad?, que quizás nos podamos lastimar. Podemos, ¿verdad?, también antes de empezar a hacer nuestra sesión de ejercicio, hacer lo que se conoce como un calentamiento. En ese caso, cuando hacemos el calentamiento, ¿verdad?, nuestro corazón va bombeando esa sangre, ¿verdad?, vamos regulando esa temperatura corporal y nos vamos preparando para esa sesión de ejercicio. Ya luego se hace una sesión de enfriamiento, ¿verdad?, o un cool down, como decimos, y es cuando vamos bajando esa intensidad y lo que vamos buscando es que esa frecuencia cardíaca vaya bajando a ese nivel, que es un nivel de reposo. Así que bien importante, ¿verdad? De igual manera,
es importante, ¿verdad? Y rapidito vamos con lo de las con sus preguntas, pero es hidratación. La hidratación es esencial antes, durante y después. A veces nos vamos sin beber agua, a veces esperamos a que nos dé sed. Es importante que de cada 15 minutos estemos tomando aproximadamente de 6 a 8 onzas de agua. Es importante que usted consuma alimentos, no nos vamos a ir totalmente en ayuna, hacer alguna merienda leve. Es importante esa selección adecuada del calzado. No vamos a utilizar, ¿verdad?, cualquier tipo de calzado. A veces usamos zapatillas, a veces usamos algunos tenis que no son para hacer ejercicio. Usted tiene que asegurarse que usted seleccione un calzado adecuado. Para esto vamos a evaluar nuestra pisada. Vamos a evitar que el material sea uno muy rígido, sino vamos a buscar uno que sea que pueda tener movimiento, que no sea muy apretado, ¿verdad? Esa amortiguación, que sea blanda, ¿verdad? Que quizás no nos cause mucho impacto. Ya para esto usted tendría, ¿verdad?, que evaluar con algún profesional de la salud qué tipo de calzado requiere, qué tipo de plantilla, si es necesario. Al momento de utilizar, ¿verdad?, esa ropa, vamos a buscar esas medias, ¿verdad?, que sequen rápido. A veces usamos materiales como algodón, y este tipo de material se tarda en secar. Eso puede llevarnos quizás, ¿verdad?, a generar alguna ampolla, alguna lesión. Si usted es un paciente con diagnóstico de diabetes, recomendamos que quizás esas medias, ¿verdad?, sean un color claro, cosa de que si hay alguna área en que usted se haya lastimado o haya botado un poquito de sangre o alguna laceración, usted lo pueda ver una vez se quite la media, ¿verdad? A veces alguna síntoma o alguno, ¿verdad?, que pudiese presentar el paciente es neuropatía y tenemos quizás esa dificultad para tener esa sensibilidad y a lo mejor nos damos un cantazo y no podemos identificarlo y no es cuando hasta que nos quitamos la media o el calcetín que nos damos cuenta. Lo mismo pasa con la ropa. Vamos a seleccionar ropa que sea de secado rápido. No este tipo de ropa, como mencioné, las de algodón, que quizás se tarde en secar. Así que quizás la temperatura corporal pues no logra mantener un nivel o un balance adecuado y este exceso de calor pues nos puede dar fatiga, nos puede quizás afectar ciertos síntomas. Así que el tipo de ropa, pues tratar de que sea de secado rápido, colores claros, cuando usted vaya a hacer ejercicio vaya lo más liviano posible. A veces constantemente veo en los parques que se ponen estas fundas, estas bolsas que van con jackets, pensando que eso nos va a ayudar a quemar más calorías y todo lo contrario, ¿verdad? El que sudemos mucho no significa que estamos quemando más calorías. El sudar es una respuesta fisiológica del cuerpo para regular la temperatura. Así que es importante que cuando vayamos utilicemos una ropa clara y que sea, ¿verdad?, que nos ayude a no sentirnos sumamente calurosos. Vamos entonces a estar hablando, ¿verdad?, verificando las preguntas que pudiésemos tener. Camila pregunta, buen día, licenciada, ¿qué ejercicio recomienda para personas con desgaste en las rodillas? En este caso es bien importante que ahí entonces, ¿verdad?, también lo consultemos con el médico. Muchas veces dependiendo el desgaste y dependiendo el tratamiento que el médico esté recomendando, pues ahí tendríamos que evaluar. Muchas veces en este caso, los ejercicios acuáticos es una excelente alternativa porque reducimos ese impacto que pueda estar, ¿verdad?, recibiendo esa articulación. Así que estamos trabajando con lo que es ese acondicionamiento físico, pero no recibimos ese impacto directo de quizás cuando pues, nos vamos a caminar, a trotar, etc. Hay ejercicios también, por ejemplo, las bicicletas estacionarias, que pues también es un ejercicio que es estático. Ahí es bien importante que cómo acomodemos ese sillín, ¿verdad?, o esa silla donde nos sentamos a hacer la bicicleta, esa distancia entre el sillín y ¿verdad? ¿Verdad? Donde están los pedales,
Pues porque también el mantener ese movimiento de la bicicleta, pues si es muy, muy distante o muy fuerte o muy intenso, nos puede afectar un poquito. Así que esa distancia del sillín y los pedales es bien importante. Lo mismo pasa con la elíptica. A veces también se recomienda, pero también, ¿verdad? Depende esa longitud de nuestros pies y del pedal, porque pues también eso, pues si hacemos un movimiento muy brusco, nos pudiese afectar. También podemos hacer ejercicios que sean adaptados en la silla. Yo siempre, ¿verdad?, le digo mucho a los pacientes que hay ejercicios que podemos hacerlos sentados y son ejercicios de movimiento. Y aunque pensemos que estamos sentados y no estamos haciendo nada, pues no, todo lo contrario. Sentados podemos hacer muchas adaptaciones físicas, de estiramientos, que nos pudiesen ayudar para este tipo, ¿verdad?, de condición. Rende pregunta, ¿usted recomendaría el colágeno marino? Comentan que ayuda a los pacientes que tenemos artritis. El colágeno, ¿verdad?, se puede utilizar en suplementación. De todas maneras, como hemos hablado diferentes, ¿verdad?, Facebook Live, es una combinación, ¿verdad? Es una combinación de lo que estamos comiendo, del estilo de vida que estemos llevando. Y estas suplementaciones vienen a ser complementos. Podemos utilizar algún tipo de suplementación, pero si no hacemos cambios en nuestros hábitos de alimentación, en nuestros estilos de vida y mantener esa adherencia al tratamiento médico, pues el suplemento no puede hacer su función, ¿verdad? Esto vendría a ser un complemento de lo que estamos haciendo al momento. Mari pregunta, muy buen día, gusto en saludarla, muchas gracias. Igual, sufro de mucho dolor en el hombro. ¿Qué ejercicios cree usted que pueda realizar para aliviarlo? En este caso, Mari, ¿verdad?, pudiésemos realizar ejercicios que sean de estiramiento. A veces quizás el dolor puede ser por cierta rigidez. Quizás a veces tenemos dolor y no nos atrevemos a mover esa articulación por miedo a que nos dé más dolor, así que quizás pudiésemos comenzar con ejercicios de estiramiento. Es bien importante, ¿verdad?, y gracias por hacer esa pregunta, Mari. Si usted tiene dolor en alguna área en particular, tampoco vamos a colocarle mucho peso, ¿verdad? Estos ejercicios quizás de pesa, o algún entrenamiento que sea muy pesado, en esa articulación particular no lo vamos a recomendar de primera. Ya quizás en la medida en que usted se le vaya aliviando el dolor, pues se puede trabajar quizás con ejercicios de resistencia física, de fortaleza muscular, pero eso, ¿verdad?, es en la marcha según vaya mejorando. Pero para comenzar, pudiésemos hacer ejercicios de estiramiento o de movimiento de esa área en particular. Carito pregunta, buenos días, ¿está bien si como una fruta o ejercicio vuelvo a comer después? Es una alternativa, ¿verdad? Lo importante es que no nos vayamos en ayuna, puede hacer algún tipo de merienda liviana. Y luego, entonces, usted cuando regrese hace su comida, ya sea su desayuno, ya sea su cena. Si usted, ¿verdad?, padece de problemas a nivel gastrointestinal, pues se recomienda que esa comida que usted haga antes del ejercicio, pues que no sea alta en grasas, que no sea alta en condimentos, que le pudiese dar quizás malestar y se le dificulte. De igual manera, hay veces que quizás comer muy pesado antes del ejercicio pues no nos permita hacer bien nuestra actividad. Así que una leve merienda es una alternativa. Si usted lo que tiene accesible es hacerlo en las tardes y pues usted hace su cena antes del ejercicio, pues tratamos de esperar, ¿verdad?, ya sea por lo menos una hora, 45 minutos, dependiendo de lo que hayamos comido, para hacer nuestra digestión y luego hacemos nuestra actividad. Nicolás pregunta, licenciada, ¿el ejercicio por la noche interfiere con el ciclo del sueño? Nicolás, en ese caso, ¿verdad?, y esto es algo que va a depender de cada persona, hay personas que, y como hablamos al principio, el ejercicio nos da energía. Así que hay personas que hacer ejercicio les da esa energía que necesitan para el día, para poder hacer su rutina, ¿verdad?, diaria. Y si ese es su caso, si usted el ejercicio lo pone bien acelerado,
Pues la recomendación es no hacerlo en la noche porque sí pudiese afectar, ¿verdad? Ese tiempo en el que nos dormimos, el conciliar el sueño. Así que si ese es su caso, pues tratamos de evitarlo. Hay personas que el ejercicio les relaja, les ayuda quizás a canalizar ¿verdad? Las situaciones diarias, le ayuda a despejarse y les ayuda a descansar mejor. Si ese es su caso y le ayuda a descansar y no le interfiere, pues lo puede realizar en las noches. Eso todo va a depender, ¿verdad? Y ahí es que yo siempre les digo, no hay una mejor hora, ¿verdad? No es decir que mejor es por la mañana o mejor es por la noche y no hay un ejercicio mejor que otro. Todo va a depender de su tolerancia y también todo va a depender de su disponibilidad. Si usted puede en las mañanas, perfecto. O si pueden las tardes, lo importante es que dentro de nuestra agenda diaria tratemos de incorporar el ejercicio como parte, ¿verdad? A veces pensamos cuando tenga tiempo, cuando tenga disponibilidad, y el ejercicio debe de ser tan importante, ¿verdad? Como quizás esas multivitaminas o esos suplementos. Así que dentro de nuestro día tratar de acomodarlo en la hora que se le haga más accesible a usted. Y que no le vaya a afectar tampoco, ¿verdad? Lo que es el descanso. Estefanía pregunta, bueno, de licenciada, ¿recomienda hacer ejercicios en ayuna o mejor comer antes? Pues mira, Estefanía, la realidad es que en ayuna, pues no lo recomendaría y mucho menos si son pacientes, ¿verdad? Que tengan algún tipo de historial de diabetes, hipoglucemia o alguna otra condición crónica. Tratamos de que si se nos, si, si no tenemos la si, tolerancia, por ejemplo, de comer antes del ejercicio, pues quizás una merienda leve, pero irnos en total ayuna, pues no sería lo más indicativo, lo más recomendado. Linda pregunta, buenos días. ¿Qué función hace la glucosamina en las articulaciones? Realmente, ¿verdad? La glucosamina pues ayuda en lo que es, como mencioné, en esa reparación, ayuda también a nivel articular. Es un suplemento, como estábamos hablando, a nivel también del colágeno, que se pudiese utilizar, que ahora está, usted lo va a consultar con su médico, todo tipo de suplementación, aunque diga que es natural, tenemos que consultarlo, ¿verdad?, con nuestro médico para que no haya ningún tipo de interacción con ninguno de nuestros tratamientos. Y para utilizarlo en la dosificación que sea lo más recomendada posible. Esto viene a ser complemento junto con la terapia médica, ¿verdad? No viene a sustituir un tratamiento que ya su médico le esté dando. Elena pregunta, artritis no creo, pero calambres nocturnos me han dado. Quizás se quiten y espero con sales de potasio, me dijeron. En el caso de los calambres, tendríamos que evaluar nuestro nivel de hidratación. A veces quizás el no hidratarnos adecuadamente también nos puede causar calambres. El consumo de sodio, pues también tenemos que evaluarlo, si lo hemos restringido, si lo hemos eliminado. Y principalmente, pues también tendríamos que evaluar lo que es la hidratación. Muchas veces, y más en nuestra, ¿verdad? Donde vivimos, que es una temperatura que es tan húmeda, tan calurosa, quizás no consumimos la cantidad de agua recomendada, así que es importante pues evaluar. Por lo general se recomienda que nuestro peso lo dividamos entre dos y esa sería la cantidad de onzas que necesitamos al día. Por ejemplo, una persona que pese 200 libras, por decir un ejemplo, pues requiere 100 onzas de agua en el día. Así que tenemos que evaluar si estamos cumpliendo con el total de recomendación de agua. Claro está, esa cantidad va a depender. Hay casos que hay pacientes que tienen diagnóstico de fallo cardíaco congestivo o enfermedad renal crónica o alguna otra condición que requiera restricción de líquidos, pues entonces ahí la recomendación sería diferente. Si no es su caso, pues tendríamos entonces que evaluar si estamos hidratándonos, ¿verdad? Por debajo de lo recomendado o a veces el sobrehidratarnos, el excedernos en la cantidad que necesitamos, pues también nos puede afectar. Así que es importante, pues, establecer ese balance.
Nori pregunta, buenos días, sufro de dolores maxilofacial, eso tiene que ver con artritis, y si debo realizar algún ejercicio específico. En ese caso, Nori, vamos a evaluar también el tipo de alimentación que estamos teniendo, los ejercicios, ¿verdad? En todo tipo de ejercicio en particular nos ayuda a reducir cualquier tipo de rigidez, de inflamación o de dolor que tuviésemos, ¿verdad? Estuviésemos experimentando. Así que en ese caso, pues también pudiésemos consultarlo con el médico y ver si es específico hacer algún tipo de modificación en lo que estamos realizando al momento, ya sea, ¿verdad? El tipo también de almohada que estemos utilizando, el tipo de medicación, el tipo de estilo de vida que estemos llevando, todo eso pues es bien importante evaluarlo. Carmen pregunta, buenos días, un saludo de Bolivia, saludos. Soy paciente de artritis reumatoide, desformante, ya 16 años, y mi dolor más grande es en las rodillas. Más en la rodilla derecha, ¿qué alimentos debo consumir? Y si ya tengo hasta gastritis, ok. Bueno, Carmen, muchas gracias. Pues mire, la realidad, ¿verdad?, es que cuando hablamos de los alimentos, tratamos de evitar todos esos tipos de alimentos que puedan generarnos inflamación. Ahí hablamos de las harinas blancas, esas harinas que son refinadas. Hablamos, ¿verdad?, y ahí están los panes, los bizcochos, las galletas, la repostería, los dulces. También hablamos de las azúcares que a veces utilizamos para preparar nuestros alimentos, ya sea azúcar refinada, ya sea el tipo de azúcar que estemos utilizando. Los alimentos altos en grasa causan inflamación y de igual manera son irritantes a nivel estomacal. Así que si estamos padeciendo de gastritis, tenemos que evitar alimentos altos en grasa. Y ya restringiendo estos alimentos, pues ayudamos a bajar la inflamación y a la misma vez bajamos, ¿verdad?, ese síntoma de gastritis que pudiésemos estar teniendo, además de que los condimentos, los alimentos altos muy condimentados, pues también pudiesen exacerbarnos. Los frutos cítricos, pues más bien los limitaríamos por lo que me está indicando de la gastritis. En este caso, es importante que usted consulte con su médico y evalúe la posibilidad dentro de, ¿verdad?, su evaluación y cómo se encuentra en estos momentos su condición en la rodilla, qué tipo de ejercicios puede realizar. Como mencionamos, también puede hacer ejercicios en silla, ejercicios que sean adaptados. La idea del ejercicio no es que nos genere dolor, que nos aumente el dolor o que después de hacerlo nos dé un dolor que no podamos hacer más nada el resto del día. ¿Verdad? El objetivo del ejercicio es que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Y si lo que podemos es hacer 5 minutos en la silla, hacemos 5 minutos en la silla y poquito a poco lo vamos aumentando. Lo importante es que tratemos de poco a poco, ¿verdad?, hacerlo parte de nosotros, evaluando los beneficios que nos traen. Así que sabemos que quizás esta información usted la está recibiendo ahora, al igual que Carmen o cualquier otro paciente, y a lo mejor usted está recién diagnosticado o quizás lleva muchos años con el diagnóstico, e ir haciendo estas adaptaciones pues toma su tiempo, al igual que como hablamos de la alimentación. Esto no son cosas que quizás vamos a hacer de un día para otro, y la idea de nosotros es poder llevarle este mensaje para que usted pueda irlo adaptando poquito a poco en su estilo de vida y esto les ayude a mejorar su salud, a mejorar su calidad de vida, a poder realizar esas, ¿verdad?, todas esas cosas que usted hacía antes con regularidad. Así que es importante que estos cambios los vamos a hacer de manera gradual, siempre guiados de un profesional de la salud. Con ellos es que vamos a buscar la información más relevante, más importante y que sea dirigida a su condición, no, ¿verdad?, lo que encontremos quizás en alguna fuente que no sea fidedigna. Muchas gracias una vez más por conectarse, muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por sus recomendaciones. Nosotros nos llena de mucho orgullo y satisfacción poder estarle llevando esta información tan importante para ustedes. Estamos aquí todos los martes para aclarar sus dudas, si tienen una duda en particular
o algún tema en el cual usted quisiera que profundicemos o aclaramos algún tipo de duda que usted tenga, pues no dude en escribirnos a nuestras redes a través de Artritis y Reumatología y la Revista de Medicina y Salud Pública. Que tengan un excelente día.